Hola, Oscar. ¿Qué vas a comprar hoy? No sé. Quisiera una galleta de chocolate, pero lo que me ha dado mi papá no me alcanza. Ah, ya veo. ¿Y cuánto tienes? De repente te puede alcanzar para otra cosa. Bueno, la verdad es que solo tengo 20 céntimos, pero como debo sacar una copia, me quedaría 10 céntimos. ¿10 céntimos? Bueno, con eso te puedes comprar un caramelo de limón. ¿Solo un caramelo? Hola, señora. Por favor, deme una galleta de chocolate. Hola, Juancito. Con mucho gusto, hijo. Gracias, señora. Disculpe, señora. Después regreso. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Bien, ¿y tú? ¡Juan! ¡Juan! ¡Espera! ¿Qué pasa? Disculpa, Juan, pero ¿crees que me puedes dar tu galleta? Mi papá me dará propina mañana y te prometo que te la pago. ¿Mi galleta? Disculpa, Oscar, pero tengo hambre. Si quieres, te invito una. ¿Una? ¿Cómo voy a comer una? Bueno, si no quieres... ¡Espera! ¡Espera, Juan! ¡Ya sé! ¡Mira! Yo tengo dos manzanas en mi mochila. ¿Qué te parece si te las cambio por tu galleta? ¿Qué? ¿Y por qué no comes las manzanas? ¡No! Lo que pasa es que me hacen daño. Por eso no las puedo comer. Y tengo mucha hambre, Juan. Por favor, ¿qué dices? Está bien. Solo por esta vez. ¿Qué pasa, hijo? Ya, hijito. ¿Qué te pasa? No tengo hambre, mamá. ¿No tienes hambre? Pero si no has comido nada en todo el día. Ya, Oscar, te he dicho que comas. Los alimentos que están en la mesa los tenemos gracias a Dios. Si no comes, nos irá mal en la cosecha. Pero, papá, de verdad no tengo hambre. Ya, amor, déjalo. De repente algo le ha caído mal. Ya, Oscar, si no vas a comer, entonces anda y dale de comer a la vaca, que no has hecho nada en todo el día. Pero, papá, ¿por qué tengo que darle de comer ahora? Quería ir a mi cuarto para hacer mi tarea. Nada. Primero vaya a hacer lo que le he dicho. Y después haces tu tarea. ¡Au! ¡Ah! Papá, me duele mucho. ¡Ah! ¡Me duele! ¿Qué pasa, hijito? Me duele la barriga, mamá. Creo que algo me ha caído mal. ¿Qué te va a caer mal si no has comido nada? Ya, cariño, por favor. Deja que el niño vaya a su habitación. ¿No ves que le duele el estómago? Ya, hijito, anda a tu cuarto, que ahora te llevo una hierbita para que te pase el dolor. Gracias, mami. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Bien. ¿Y tú? ¿Qué me has traído hoy día? ¡Uy! ¡Qué rico! Galleta de chocolate. ¿Y trajiste las manzanas? Claro, amigo. Las tengo en mi mochila. Te doy 3 por la galleta y los caramelos. ¿Qué dices? ¿Solo 3? Si me das 4, te doy otro chupetín. ¿Mm? ¿Solo un chupetín? Bueno, si no quieres... ¡Espera, Juan! Está bien, te daré 4 manzanas.
Oscar, ¿qué pasa? Juan, ayúdame. Me duele la barriga. Por favor, ayúdame. ¡Profesor, auxilio! ¡Profesora! ¿Qué pasa, doctor? ¿Nuestro hijo estará bien? Señores, tuvieron suerte de que llegue rápido al hospital. A su hijo le dio una intoxicación por tener mucho azúcar en la sangre. Si hubiera llegado un poco más tarde, hubiera podido ser grave. ¿Cómo que mucho azúcar en la sangre, doctor? Bueno, parece que estuvo comiendo demasiadas golosinas por varios días y encima de eso no se estuvo alimentando bien. Ya sabía que algo tenía este chico. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Dónde estoy? Hijito, estás en el hospital. Ya, hijito, tranquilo. Hijo, ¿por qué no nos dijiste lo que estabas haciendo? Ha podido ocurrir lo peor. Disculpa, papá. Disculpa, mamá. Me siento muy mal. No debí comer tantos dulces. Ya, hijo, tranquilo. Oscar, lo importante es que desde ahora hagas caso a tus papás y te alimentes bien. Las golosinas no son buenas para tu salud. Si continúas así, solo le darás mucha tristeza a tus padres. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Quieres más galletas? No, Juan. Ya no comeré golosinas. Desde hoy, solo comeré mis manzanas. Thank you.